cross of God. Uh-huh. Tell for your own soul's sake. See, that's why the Bible is redundant. The Lord says things over and over because we are stiff-necked, hard-headed people. There are accepted people to the Lord thy God. Why? Because we keep the law, thus said the Lord. That's the Lord. We come together our people. We come together the Lord's sheep in the house of Israel. Calm down and listen to one another. And more importantly, listen to this Bible. Right? Okay. But in this last day, the Most High is raising up the true prophets of God. Entonces, todo eso, chuleta y chorizo, tú no lo puedes comer eso. También los camarones, el langosta, cosas así, no puedes comer eso, hermano. Eso es pecados que si tú estás cometiendo eso o comiendo eso, tú no puedes entrar en la vida eterna. Entonces, dame... Versículo 8, de las carnes de ellos no comeréis. Muy básico, mano. No puedes comer eso. Sigue. Así es. Ni tocaréis su cuerpo muerto. Lo tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Está bien. Entonces, se vas a seguir más y más de los camarones, langosta y cosas así. Entonces, dame... Entonces, vamos a enseñarte algunas cosas más de los mandamientos que tienes que guardar en estos últimos días. Entonces, sigue. Esto es el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, ¿qué día vas a la iglesia católica? Domingo. Entonces, lee eso otra vez. Acuérdate del día de reposo. Entonces, es el domingo no es el día de reposo. Entonces, la día de reposo es el sábado. Porque si tú tienes un celular... Sí, vete al calendario. Sí. Entonces, cuando estás así, ponerle calendario, se dice, la primer día se empieza en domingo. Entonces, si tú cuentas domingo, ¿verdad? Eso es el primero. Y el séptimo sería el sábado. Entonces, vamos a seguir. Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es el sábado, hermano, no es domingo, sigue. Es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Exacto, en ese día no puedes estar trabajando en ese día, entonces... enseñarte algo que es muy poderoso en la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué es el color de Jesucristo? Sí. Sí. Ellos, en la iglesia católica, ellos tienen su pintura y su estatua de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué color es? ¿Qué color es esa imagen? Pero el mundo, ¿qué ellos se enseña qué color Jesucristo es? Sí. Sí, ¿qué color la iglesia se dice que Jesucristo es? Es. Yes,
Moisés. Está bien, vamos a enseñarte que la Biblia se dice de Jesucristo. Entonces, dame. Esto es el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 1. La revelación de Jesucristo. Entonces, vamos a revelar a Jesucristo ahora. Porque la iglesia católica, ellos se tienen esta imagen en su, ahí, ¿verdad? Ellos se pintan a Jesús como un tipo, exacto, este tipo aquí, ellos se tienen eso en sus candelarios, ¿verdad? Esta imagen ellos se tienen en la iglesia. Pero eso no es cierto acerca de la Biblia, hermano. Sigue. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esto es la historia que Juan está escribiendo aquí. Entonces, sigue. Versículo 13. Y en medio de los siete candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Right. Entonces, Juan está velando un hijo, un tipo que se apresa como al Hijo del Hombre. Eso es Jesucristo. Él está velando esto. Sigue. En el medio de los siete candelarios, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Entonces, Juan está velando a Jesucristo y Cristo se tenía su vestida hasta los pies. Sigue. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ajá, sigue. Sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Entonces, Juan se puede ver el cabeza de Jesucristo. Él está diciendo que el pelo de él se percibe como es, como si tú tenías una abeja aquí, ¿verdad? La textura del pelo de él fue esa textura, hermano. Sigue, otra vez. Sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Exacto. Entonces, ¿qué tipo de personas se tiene pelo lanoso así? Los hombres morenos, ellos tienen esa textura de pelo. Sigue. Como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Exacto. Entonces, Juan está diciendo, él se puede ver los pies de Jesús, ¿verdad? Él está diciendo que lo, léalo otra vez. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Exacto. Juan está velando el piel de Jesús. Él está diciendo el piel de Jesús sería como bronce bruñido. Este color aquí, moreno, ¿verdad? Marrón, de café. Sigue. Refulgente como en un horno. Entonces, él está dando una comparación, ¿verdad? Una comparación diciendo, este tipo es tan oscuro, se percibe que él estaba quemado en un horno. Eso para decir que Jesús es un tipo muy oscuro, es un hombre moreno, mano. No es como este imagen aquí falso, porque la iglesia se enseña a nosotros eso para quedar nuestros hermanos, nuestro pueblo en pecado, porque eso es una doctrina falso que el hombre caucásico se enseñó a nuestro pueblo en esclavitud, hermano. Entonces, ¿tienes alguna pregunta, hermano? Entonces, hermano, tenemos nuestra información ahí en ese folleto. Tenemos una escuela, un número que tú puedes llamar también para aprender más, hermano. Bueno. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. And finally, my brethren, be strong in the Lord!